El farol que guió a los primeros moradores de Castellón para bajar a la plana se materializa en las fiestas actuales en La Gallata. La ciudad se ilumina con las miles de bombillas que decoran estos monumentos en el desfile que parte de la calle San Roque y recorre las principales calles de la ciudad. Este es el momento en el que las 19 comisiones de los sectores de la ciudad muestran todo el trabajo desarrollado durante todo el año. Al son de la música y con las sonrisas de las madrinas y damas de honor de cada gallata, van desfilando uno a uno todos los monumentos que lucharán por conseguir el primer premio. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha presidido el desfile reconociendo el gran trabajo que se ha realizado por parte de todos los sectores, consiguiendo unos monumentos vistosos en los que se une la tradición y la innovación. Yo quiero agradecer de verdad a todos los entes festivos, a las gallatas, a la Junta de Fiestas, ese trabajo y esa dedicación, ¿no?, para que este monumento, que es la representación de nuestras fiestas, la luz, se mantenga siempre vivo y que podamos disfrutar muchos años de estos magníficos monumentos, de nuestro símbolo de fiestas de Magdalena. Las gallatas que adornarán durante todas las fiestas la ciudad mantienen mayoritariamente la tradición en sus diseños y la luz está presente en todas ellas.